Buenos días a todos y a todas. Damos la cordial bienvenida y agradecemos a todos por su presencia esta mañana, donde se realiza la firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y los gobiernos autónomos municipales de Tiahuanacu, Huaqui y Taraco, para el fortalecimiento de las capacidades de los servicios municipales de atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, saludamos a las autoridades presentes, a la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, la doctora Nadia Cruz, el coordinador regional desaguadero de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Ríos, el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu, Flavio Merlo, asimismo el saludo al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huaqui, Edwin Balda, al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, Simón Rodríguez. De la misma forma, saludamos a los miembros de los consejos municipales de los tres municipios presentes. Asimismo, queremos hacer llegar nuestro saludo a Ramiro Alanoca, Gilir Malco, Ejecutivo Cantonal. Para iniciar este importante evento que se lleva adelante en el Salón Rojo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu, vamos a dar la palabra al honorable alcalde Flavio Merlo para las palabras de circunstancia y bienvenida. Por favor, honorable. Muy bien, con la venia aquí de nuestra defensora del pueblo, hermana doctora Nadia Cruz, un gran saludo, un abrazo de alcalde y concejales y todos los hermanos mayos de
municipio de Tiwanaku. También hermanos, hermano alcalde de Huaki, hermano Valda, bienvenido. Tiwanaku, un saludo cordial. De la misma forma, hermano alcalde de Tarraco, hermano Rodríguez, también bienvenido. Estimados hermanos concejales de Huaki, también bienvenido a esta casa de todos nosotros, Jalabobas. Hermanos concejales también de Tarraco, bienvenidos hermanos, un saludo cordial. Aquí están los hermanos, chiquito, ya estoy. Hermano Mario Cantonal, hermano Chalicicia Mampi, comarca hermanos subsechales, hermano Chalicicia Mampi. Un saludo fraternal y cordial también al hermano presidente de consejo, hermano Arsenio, un saludo. Hermanas concejales, concejales de Tiwanaku también. Hermanos, hermanas que nos acompañan, hermanos trabajadores también están por ahí de diferentes municipios. Primero, la pregunta se llama Kiranaku de Kanaka. Kai chau, quizás te suma un poquito la hoja también Kiranaku de Kanaka. Hermana defensora, hermanos, hermanas, en primera instancia, bienvenido a esta casa del gobierno municipal de Tiwanaku. Como siempre decimos, esta casa es de todos, Tiwanaku es de todos. Somos hermanos, aymaras, y como hermanos un elemento fundamental es el enlace, alianza, vivencia. Ese es nuestro principio, nuestro taqi, nuestro sarao. Hermanos, hermanas, bienvenidos a esta casa, es la primera vez. Que no sea la última, sino vengan siempre cuando ustedes puedan, estimada hermana defensora, ¿no? Como alcalde, como concejales, con los brazos abiertos, siempre hemos de estar esperándoles a ustedes para trabajar por ese pueblo, por esa gente que nos ha elegido, tanto a ustedes como también a nosotros. El único elemento aquí es, al menos el pensamiento de este alcalde, es trabajar, trabajar y trabajar. Conozco a los alcaldes, amigos, y solo falta de Desaguadero, ¿no? Desaguadero, también Laja, con eso ya hacemos ya un quinteto. Quinteto listo para trabajar, listo para enfrentar las demandas que existen. Hermana defensora, bienvenida nuevamente, estimados hermanos. Simplemente quiero decir, con las pequeñas cosas que tenemos, con las pequeñas infraestructuras que tenemos, sigamos. Hay que pensar en otros ambientes y todos los demás. Y yo sé que podemos lograr unidos, estimados hermanos y hermanas. Tiwanaku tiene historia, Tiwanaku tiene esa energía. Algún hermano decía esa energía telúrica. Y nuestro vicepresidente también decía, mira, ¿sabes qué? Para ir a Tiwanaku hay que prepararse. Muchas veces nos ha hablado el vicepresidente. Hay que abstenerse de algunas cosas, decía. Como por ejemplo comer la carne, decía, ¿no? 40 días no hay que comer, una serie de cosas. Ukanakau que vas a taquina casar que la naku de canaca. Ukanakau que quita ya, tengo que tapar la garra, como ropa de ese que tenía. Vaya con tiempo, igual de pipo, tanto que la naku de canaca, ya estoy más allá de la cama, bueno, que está. Hagaya, municipio de Huaki. Jayaya, municipio de Tarraco. Jayaya, nuestra hermana defensora del pueblo. Y todo Kamasa, aunque están de visita, pero todo Kamasa, para que este alcalde se cargue de energía y después siga trabajando y haga chistes también. Jayaya, Tiwana Comarca. Muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo. Un detalle, estimados hermanos, queremos obsequiar algunos algunas artesanías que van generando nuestros hermanos aquí en Tiwanaku. Entonces, muy bien. Hermano Kermanaka, entre aquí a la hermana defensora. ¿Le gusta la chichita, hermana defensora? La chichita. Pero la cosa que es el Tiwanaku, ¿no es cierto? En Huaki también, Huaki es que es hermano, cosa también, ¿no es cierto? Cosa de.
Cañagua. Ándale, fermentado. Hermana defensora del pueblo, bueno, al menos conmigo nos encontramos la primera, que no sea la primera, sino que sea pues más de aquí en adelante, trabajemos en alianza por el bienestar de nuestra gente. Eso es el como se dice, el encargo social, ¿no? Esa hermana, este chiquito, lleve a su casa, a su oficina, un vasito, para que así tenga su refresquito y toda la hermana defensora. Chichita, ya no, ahorita vas a estrenar. Gracias. Bien, mira, si hubieran venido con sus esposas o sus honorables alcaldes, entonces hubiera sido todos, ¿no? Pero ahorita, como han venido solitos, entonces vamos a estar también. En la siguiente, cuando vienen con sus esposas, hermano alcalde de Huaki, hermano alcalde de Huaki, también un obsequio a usted, hermano alcalde. Bueno, presidente, Jorge Intectamar, hermano alcalde de Tarraco. Bueno, muchas gracias, hermano alcalde del gobierno municipal de Tiwanaku, y al mismo tiempo, hermanos, a ver, hermana doctora Nadia Cruz, el defensor del pueblo. Hermano licenciado Marcelo Ríos y también hermano alcalde del gobierno autónomo municipal de Huaki, hermano Valda, hermano Simón del gobierno autónomo municipal de Tarraco, colegas, presidentes del consejo, concejalas, concejales de Tarraco y Huaki, hermanos, a ver, hermano cantonal de Marca Tiwanaku, subcentrales, cuatro subcentrales, hermanos, autoridades originarias que acompañan, todo en general, hermanos, Nairajata, Señamunta, Guanacampi, Yosasti, Maskiurgi, Churispan, hermanos, hermanas. Como aquí, padre, hermanos, me ha permitido, a ver, dar la palabra, hermanos, a ver, hermano alcalde. A ver, vamos a conseguir ahorita uno más, hermanos, van a traer ahorita, hermanos, ¿no? Ha venido para la esposa, hermanos. Bienvenidos, hermanos, Jayayapanay, hermanos. Por lo menos el producto, este es Made in Tiwanaku. Bueno. Ahí hay, hermanos, hermanos. Gracias, hermanos. Jayayito, que tiene la culgara. Esta importante alianza permitirá el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores, fundamentalmente, y hacer un acompañamiento a la implementación de normas, protocolos, manuales sobre derechos humanos. El convenio que se suscribirá en la mañana de este martes establece que la Defensoría del Pueblo brindará capacitación en prevención y atención de la violencia hacia la mujer, acoso y violencia política hacia las mujeres, prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, prevención del embarazo en adolescentes, trata y tráfico de personas y derechos a vivir en familia. Continuando con el programa, vamos a proceder a la firma de convenio, para lo cual invitamos a la Defensora del Pueblo, pueda pasar a la mesa central, por favor, Defensora del Pueblo, para realizar la respectiva firma del convenio e intercambio de documentos. Invitamos al honorable alcalde del gobierno autónomo municipal de Tarraco, por favor, para suscribir el convenio.
esta manera es que se desarrolla la firma de convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarajo para el fortalecimiento de los municipios en la lucha contra la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, adultos o mayores y todas las poblaciones de alta vulnerabilidad. La firma contempla también que la institución defensorial otorgará material impreso, herramientas técnicas relacionadas a esta temática y presentará propuestas de leyes municipales para la prevención, atención y protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así que vamos a proceder a la fotografía e intercambio de documentos y estrechar el convenio de compromiso entre ambas instituciones, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarajo. Allá. Como parte del compromiso de la Defensoría del Pueblo, estamos iniciando con el primer legajo de convenios normativos para su municipio. De estos instrumentos te vamos a hacer llegar para su personal que están atendiendo a las poblaciones. Hermano alcalde, para usted. De igual forma, estos cuadros que son para atención de poblaciones, niñez y adolescencia, que le sirven a sus funcionarios y le sirven a la población, también le vamos a hacer llegar al hermano alcalde. Seguidamente vamos a dar la palabra al honorable alcalde del municipio de Tarajo. Por favor, para sus palabras de circunstancia de la firma de convenio interinstitucional. Honorable, por favor. Bueno, hermana defensora del pueblo con su venia, hermanos, honorable alcalde de Tiwanaku, hermano alcalde de Huaki, hermanos, honorables concejales del municipio de Tiwanaku, asimismo, hermanos honorables concejales de Huaki, y también de la misma manera, honorables concejales y concejales del municipio de Tarajo, hermanos Jidir Hachamalco, cantonal de Marca Tiwanaku, su directorio, hermanos, autoridades originarias de Marca Tiwanaku, y asimismo, control social, hermano Marcelo Ríos, hermano defensor del pueblo de Desaguadero, hermanos, todos presentes en primer lugar. Dios este, Askialoki, Churafjata, Mujilanaka, Kuyakanaka. Me place una satisfacción, hermana defensor del pueblo de Montente. Nosotros somos como alcaldes de los municipios lejanos, ¿no?, de La Paz, ¿no? Pero estamos presentes, hermano. Yo me siento orgulloso al ver a mi defensora del pueblo que nos va a defender a nuestros hermanos, hermanas
a veces sufre, ¿no? De todo. Esta rica estatua y sufre, hermano, su catupo y a la pistana, y catua, y churro por tanto, ¿no? Pampi, firma convenio, ¿no? El jartañaní, muchachos, la hermana defensora. A partir de hoy día ya tendremos ya como municipio. Anteriormente estábamos dependientes de Sabadero, pero ahora ya vamos a estar como municipio para que ya está incluido. Muchas gracias, hermana defensora. Entonces, a partir de la fecha siempre va a haber esa coordinación. Parte también de Slim va a estar a cargo del municipio también, claro, que están el doctor y también que encargado de Slim. Gracias, buena hora, Hidanaka, Yorsataki, Nataki, Mahachaburu, Makumkumbin, Fientasuayi, Alentao, Hidanaka, Iwanaku Marca, Mawastot Horaki, Tafichuima, Augusto Fachtuki Casina, y Tafikunasa, Sumak Sarantani Pataki, Ismao Sarantani, Mahil Mawa Kitano, hermanos, hermanas, ¿no? Mónica Dios Coberta Farax Mawa. Alele que fanaya, más que uruki fanaya, takemainitaki, hermanos, hermanas, un buen ahora, muchísimas gracias, hermana, defensora, alele que fanaya. Alele marca Tuanaco, alele marca Huaki, alele marca Taraco, alele provincia de Ingavi, alele departamento de La Paz, alele estado plurinacional de Bolivia, alele Collasuyo marca, alele nuestra defensora del pueblo. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Continuando con el importante evento de firma de convenio, invitamos al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huaki, Edwin Valda. Por favor, hermano alcalde, lo invitamos a la mesa central para proceder con la respectiva firma de convenio e intercambio de documentos. Es así que el Gobierno Autónomo Municipal de Huaki, a través de su máxima autoridad municipal, firma el convenio interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de los servicios municipales de atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en esta región. Recordamos que esta alianza permitirá fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores fundamentalmente, y hacer un acompañamiento en la implementación de normas, protocolos, manuales sobre los derechos humanos. De esa manera se realiza el intercambio del convenio interinstitucional para el fortalecimiento de los servicios sociales del municipio de Huaki. La Defensoría en este convenio se ha comprometido a fortalecer sus servicios y el primer paso es darles instrumentos de trabajo. Esos son los primeros instrumentos de trabajo, hermano alcalde. Gracias por el convenio.
Muchas gracias, hermano. De la misma forma, material informativo tanto para las servidoras, servidores públicos, así también para la población que está en su municipio, hermano alcalde. Procedemos también a invitar al honorable alcalde para que nos brinde unas cuantas palabras, por favor. También hermanos, hermanas, señores, hermanos. Ahorita como que están, hermanos. ¡Ayaya, marca de Guanaco! ¡Ayaya! Estamos vivos todavía, hermanos. Queridos hermanos, Merapata, hermana Nadia, licencia Mampi, hermano alcalde, a la Bobita, hermano Merlo, hermano alcalde de Taraco, hermanos el Piri Cantonal, hermanos autoridades, hermanos malcutaicas, malcauquis, queridos hermanos concejales, hermanos funcionarios y por supuesto que sí también nuestro hermano Marcelo Ríos. Saludos hermano querido, era Plata Humanacaro, Dios o quizás sumado los hechos a los que es para hermanos y hermanas. ¿Cómo aquí pana, queridos hermanos Nairacata? Mis agradecimientos profundos, hermanos. Como dice la norma, hermano, Pichurunaca, Unijakiractan, hermanos, la violencia intrafamiliar, Guaguitanacaro, personas vulnerables, Oxatopenacaro, hermano Naka, hermana Naka. Dios auja monquite a la provincia de Nacasana, a las comunidades, a nivel chiquita, hincha, hermanos, ¿verdad? Ciudad Topinacanja, Gualipunio, hermanos, ¿no? Entonces, Ucat Jamagua, Aca Cuyaca, hermana, defensora del pueblo, Ucampi, Sechuro, Firutata. Camses Malema, hermano, es mejor prevenir que lamentar, hermano. Ucat Jamagua, Chichuruja, Ucampi, lo tratará que un convenio interinstitucional de apoyo, Caucante, Jopana, Caja, y en Aptap, que están igual a nuestro personal recurso humano de Cristo, Ucanaca, hermano, Naca, hermana, Naca. Oca bolico chica hermana, ataque hermano, porque si vos atejan promoción cañane, el no violencia, jiujilet, yanocaro, aguitanacaro, esposa nacaro, esposo nacaro, si volará que hermano, y vos a un municipio, juchanida, quisna hermano, la cocatagua, y churo, mago, vaqui, tapiniza hermano, acá en el catacitaraqui, autoridades legisladores, hermanos alcaldes, tapin hermanos, ¿no? Uca, Antaña y Umaitamsa, hermana querida, muchas gracias, Antasquiri, hermano Ríos, también de la misma forma, de promover esta actividad que yo comen luta en ataque, hermano. Importante era aquí, hermano, si churros a Mahachawah, Kalawah, lutas no habitan, hermano. Como último día del mes de agosto, Pachamamasa, Akan Hawali, rol importante era churada, hermano. Naira Bacha, Ilpiri, Kukwau, Kinakasa, hermano, Kupanakaja, ya manejaban toda esta parte que churro lutan, hermano. Ucana casa tan tener aquí o dicho roja un chiqui ponido hermano uca basta hoy será no era tan una bonita organización hermano alcalde querido la hizo una chava hermanas autoridades más guapa que una casa más tarde para este hermano bueno hermana caros allá está para que más queridos hermanos está venido allá está para que hermano tú te ya está que hermano allá está si le querían muy importante o hermano dicho está más amplio allá está se venía hermano era para hermana cuya cara allá está ya no ver. ¡Allá de nuestra hermana, defensor del pueblo! ¡Allá! Eso, hermano. ¡Allá de Marca Tehuaracu! ¡Allá! ¡Allá de Marca Taraco! ¡Allá! ¡Allá de Marco Aki! Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Con la firma de convenio interinstitucional, invitamos al hermano alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku, al honorable Flavio Merlo, por favor, honorable. Gracias.
De esta manera, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu se suma a la firma de convenio que fortalecerá los servicios sociales para evitar todo tipo de violencia. El presente convenio tiene por objetivo establecer una relación de cooperación entre las partes, con la finalidad de desarrollar acciones de incidencia y o gestiones para el fortalecimiento de capacidades instaladas en los servicios de atención y protección a la población en situación de vulnerabilidad prestados por el municipio. El convenio suscrito establece que la Defensoría del Pueblo brindará capacitación en prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, acoso y violencia política hacia las mujeres, prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, prevención del embarazo en adolescentes, tráfico de personas y derechos a vivir en familia. Los gobiernos autónomos municipales que hoy firman este convenio garantizarán que su personal participe en los procesos de capacitación ofertados por la Defensoría del Pueblo. Y que también se procede al intercambio de documentos y un abrazo expresando la relación interinstitucional. Para que no se niegue el alcalde. De la misma forma. Comenzamos con el cumplimiento del acuerdo con la entrega de materiales. Lo mismo, alcalde, se le va a entregar a sus servidoras y servidores en beneficio de su población. De igual forma, estos cuadros que de alguna forma definen lo que la población puede reclamar y lo que el municipio está obligado a realizar. Cedemos también la palabra al honorable alcalde, por favor. Honorable alcalde del municipio autónomo municipal de Tiahuanacu. Muy bien, Boletín Quilenaco de Menaca, Jalilakipan, Tapio Malacataki, hermana defensora, hermanos alcaldes, hermanos concejales, hermanos maicos. A ver, Quilenaco de Menaca, Natacualiquio, Quilenaco de Menaca, acá con Benifil Asillani, hermano de Menaca, Pedamita Sincerquio, primeramente, a ver. Porque ley de todo durante su hay leyes contra la violencia, sin embargo, parece que todavía no se ha socializado, hermana defensora. A muy tenía de Giranaco y Giranaca, conocen el problema que se ha quejado, han aumentado muchas cosas: divorcios, feminicidios, tantas cosas. Hermanos, entonces tienen que llevarnos a una reflexión. Estamos firmando un convenio, el convenio Giranaco y Giranaca es precisamente para resguardar, para proteger, para prevenir. Giranaco y Giranaca, ¿qué vas a hacer a Wisha Naka? A mí me gusta dejar aquí de Jucanaca, ¿no es cierto? Pero, Maisa Naka, Samanda, Jargis, Jucanaca, ya está con un poquito, está aquí, vamos a la tarea. Hermana defensora, este es el inicio, socialicemos, nosotros como alcalde municipal, obviamente, juntamente con los concejales, con los maicos, en familia, en unidad, tenemos que socializar, tenemos que prevenir y trabajar para un suma kamasiwi, sum hakas hinyata, hakas hanyani. Hago ni sisisa, más hielo quitan. Ma chacha, ma warbi, se itañan distan, ma yak, se itañan distan, girana culiganaca, jamás jamás arandañan, más defensora del pueblo, yanata jaraquita, yanata sinan con anacas leyenecas camsisa, nanacas saraujas camsaraquisa, jamás jamás, vale yo jamás sinan de girana culiganaca. Muchísimas gracias, hermana defensora, que sea en buena hora, un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, allá aquí para girana culiganaca. Ma jale, jale, jiwasa. Muchísimas gracias, hermanos, un abrazo.
así que los gobiernos autónomos municipales de Tiwanaku, Huaki y Tarako procedieron a la firma de convenio interinstitucional con la Defensoría del Pueblo. A continuación vamos a dar la palabra al Gilir Malco Ejecutivo Cantolán, al hermano Ramiro Alanoca, para que nos brinde unas palabras en este acto de firma de convenio. Bien. Licenciado, honorable alcalde municipal de Tiwanaku, Jamaraque, hermano de Huaki, honorable alcalde de Huaki, hermano también honorable alcalde de Tarako, hermana defensor del pueblo, Akankash Karaki, la hermana Jamaraque, hermanos concejales, Tapachiana, Kankapta de Tarako, Kimpas, municipio Topeta, Jamaraque, hermanos subcentrales, Puspas, subcentralanaca de Tiwanaku Marca, Jamaraque, Gilanaca. Al nombre de 23 comunidades y 400 poblados. Comaraque, hermanos, que tienen que atacar en Capta, hermano Naka. Hermanos, bienvenido, visita para aquí está, hermano Naka. Comaraque, parte de la Salmuta, o Inas Walichispana, hermano Naka. Una materia cantona de Tarako, Huaki, Pultani, Paspan. Cuando era firmando Walaski, Span. Inas Anabi, está nada para esta Hilanak. Perechao, está pata de Hilanak. Comaraque, para un tijan, asesina, hermano, Tapachani, Yusasti, Askiuru, Kichura, Pata, Hilanak, Kulakanak. Bien, hermanos, Walí, Cusijinho, hermana, hermana Dania, y Punamatea Gilanaca, Firtoafta, más convenio, Quispacha, municipios, Ucaros, Arjara y Yetá, Gilanaca, Walé, Asquiwa, Ucamanaca, hermanos concejales, hermano Naca, alcaldes, Guanaca, Uñequita Pata, socialista Paraquita, más pueblo, Hache, Paraquí, Usascan, hermano honorable alcalde Huaki, la pasto que tengan Walé, Walí, Chamaraqui, Walé, Utji, pero acá campo con Ani Utkargi tanto, pero Ucamañapa, Ani Utkargi, aquí campo toca en Giranaco, Yacanaco. Ucavali, Cusicina, hermano Naca, como aquí paste, más conmigo, Fispata Utji, hermano Naca, acá, más reminanza de Funta Tarquini, Giranaco, jamás Arjaraipana, Anutipante, Violencia en la casa, Jincuna, Asquí, Coleccionaco. Muchísimas gracias, hermanos, Tapachamis, Hayalta, Sian, hermanos, Hayalta, Tibana, Comarca. Allá el municipio Huaki, allá el municipio Tarako, allá la hermana defensora del pueblo. Muchísimas gracias, hermanos. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y la Ley 870, presenta propuestas de leyes municipales en favor de la población vulnerable, para lo cual a continuación vamos a proceder a la firma y promulgación de leyes municipales en base a proyectos de propuestas presentadas por la entidad defensoría. En esta oportunidad se va a llevar adelante la promulgación de la Ley Autonómica número 02 de Política de Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Feminicidio del Gobierno Autónomo Municipal de Tarako, para lo cual vamos a invitar al honorable Raúl Mujica, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para la entrega de la presente ley municipal al honorable alcalde del municipio de Tarako. Por favor, pasamos a la mesa central para la presente promulgación de la ley autonómica. Por ese lado, una silla. Bien, con su permiso, doctora Nadia, pues, con su permiso, honorable alcalde municipal de Tiwanaku, honorable alcalde municipal de Huaki, asimismo, hermanos honorables, concejales de Tiwanaku, Huaki, Tarako, hermano Giliri, cantonal del municipio, perdón, del cantón Tiwanaku, hermanos presentes, autoridades, hermano licenciado Marcelo Ríos, muchas gracias. Hermanos, honorable alcalde municipal de Tiwanaku, por la acogida. Sabemos históricamente de que nosotros éramos parte de Tiwanaku, ahora somos independientes. Como Tarako, como un municipio chiquitito, estamos organizados también, ¿no? En ese entendido, nosotros, gracias a la invitación del defensor del pueblo, del licenciado Marcelo Ríos, estamos aquí para firma de convenio y lo hemos visto. Como consejo municipal, nosotros también lo hemos trabajado, lo que es una propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, nuevo alcalde municipal, presentamos este proyecto de ley
para que usted promulgue en este momento, solo con una pequeña aclaración y reflexión que quiero dar a los queridos hermanos y hermanas. Doctora y todos los presentes, mira, hoy en día nosotros como autoridad escuchamos varias quejas. Y vemos también dentro de nuestra jurisdicción, y esto no solamente pasa lo que es en Caracol. Mira, yo les voy a testificar un testimonio que el alcalde todavía no conoce, que nadie no lo sabe. Hay una de una familia que recientemente está llegando ese caso, recientemente va a ser todavía ese caso, y espero todavía no los casos, ¿no? Sea pues así, ¿no? Que las hermanitas, por tener el miedo, nunca dijeron nada. Cuando aparece el problema, recién hablan las cosas. ¿Y qué pasa después? Vienen problemas más grandes. Hay ese miedo de las hermanitas. Y para eso yo creo que este firma de convenio nos van a ayudar harto. Nos van a socializar, especialmente a las hermanitas, a las niñas, que hoy día sufren bastante. De eso, viendo todo eso, nosotros como Consejo Municipal también hemos dicho, hay que dar viabilidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, queridos hermanos. El honorable alcalde municipal presenta a usted los ejemplares para que usted firme lo que es este proyecto de ley. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias. Pues ya, lo que nos toca es trabajar en grande. De asistencia integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio. Continuando con el programa, a continuación se realizará la presentación del reglamento general interno y reglamento de la Comisión de Ética aprobados con resolución del Honorable Consejo Municipal de Huaqui en el marco del informe defensorial Sin Nosotras No Hay Democracia, Consejo Municipal de Huaqui. Para lo cual invitamos al honorable Rolando Carizaya a pasar a la mesa central para la presentación del reglamento y también al honorable alcalde del municipio de Huaqui, Edwin Balda. Por favor, hermano alcalde, lo invitamos a la mesa central para la presentación de este reglamento. Bueno, licenciado Mampi, hermanos cantonales del municipio de Tiwanaku, comaraki hermanos subcentrales de las diferentes comunidades, comaraki hermanos Marcos y Maikutaicas, licenciado Mampi, hermano Achacoco, alcalde Calabawa del municipio de Tiwanaku,
Comaraki, licenciado Mampi, hermano alcalde del municipio de Tarraco. Comaraki, hermano alcalde de nuestro municipio de Huaki. Comaraki, hermanos concejales, concejalas. Primeramente, Arunta Sananía, Diosas de Asquiuru, Churispan, Takemani y Osanacar, hermanos. Kunhamati Churu y también doctora Naida, defensora del pueblo. También Humaru Valius Pajararaxma, Comaraki, a nuestro doctor licenciado Marcelo Ríos. También Kunhamati, municipios. E implementa Taftarwa con Hamati el Islim, la Defensoría de la Niñez y Pueblo, con Hamati Abusha, Marcana Casana, Pueblo Nagan, Abusha Hanibut, Kanteja, realmente el tema, con Hamati Arjatata, las hermanas, con Hamati los malos tratos, Uchan Guanagas, más que todo, realmente, y Churu Liena Campiwa, realmente, Chachanakar, Makita, Chinunta, presto hermanos, pero realmente, Churu. Panera que humano siente sin ya que hermanos y líderes que también yo se haga que hacen la cama más dura que firman de aquí nada hermano acá también tu panga pura parte hermanos entonces y churro en allá hermano alcalde también tu panga más reglamento general también presento de aquí con nombre de trabajo a nuestros hermanos concejales también el proyecto del reglamento general del consejo municipal. También Ucata y Pina no negaste realmente las normas jurídicas con Hamati establece la constitución política del Estado. Entonces implementa actuar realmente con Hamati con la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Kamaraki, la ley número 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Ucámara Campiwa, Nanagasta, hermana doctora, implementa Farakta, Camaraki, Akanotera Kiwa, la Comisión de Ética, y también con paz reglamentúa, suma promulgada con una resolución municipal número 57, Camaraki 56. Hermano alcalde, Nahumaru, en Chekta, que es mamá. De esta manera, también las autoridades del municipio Huaki realizan la entrega simbólica a la defensora del pueblo Nadia Cruz sobre la presentación de este reglamento. Felicidades. Bueno, hermanos. Y por último, pues, a ver, Jalete Sarginanía, hermanos autoridades. Jalete municipio de Tiwanaku. Jalete municipio de Tarraco. Jalete municipio de Huaki. Jalete nuestro defensor del pueblo. Jalete nuestro doctor Marcelo Ríos. Jalete Estado Plurinacional de Bolivia. Y es para hermano, muchas gracias. A continuación, celebraremos también que el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco contará con la Ley Autonómica Municipal 411 de Política y Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Feminicidio. Para lo cual, invitamos también a la Mesa Central al Honorable Arsenio Quispe y al Honorable Alcalde para la respectiva promulgación de la normativa en favor de los niños de madres víctimas de feminicidio. Por favor, autoridades, los invitamos a la mesa central. Muchas gracias. Una vez más, a ver, hermano licenciado Manfi, hermano cantonal de Marca Tiwanaku y los cuatro subcentrales, hermano alcalde del gobierno municipal de Tiwanaku, hermano alcalde de Huaki, Tarraco, hermana defensor. Doctora Nadia Cruz, defensor del pueblo, licenciado Marcelo Ríos, hermanas, colegas concejalas, concejales, Huaki, Tarraco, hermanos, Catenibio, Guasita, para enseñar, a ver, hermanos, Diosasti, Más, Kigoruki, Churispan, hermanos, hermanas.
Comandante, aquí, hermanos, como gobierno autónomo municipal de Tiwanaku, hermanos, como consejo, nosotros hemos sancionado una ley también para que lo promulgue, hermanos, nuestro querido alcalde. La ley, ley municipal autonómica 411-2021, ley autonómica política de asistencia integral niñas, niños, adolescentes y víctimas de feminicidio. Hermano alcalde, está en el artículo 3 y 4, por favor, pues promulgue esta ley, hermano, ¿no? Bueno, hermano concejal, hermano Maiz Bonaca, Clanaco y Ganaca, vamos a promulgar esta ley que es en resguardo a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras hermanas, hermanos. Hace rato decía en el Escuela de Roma, nos estamos olvidando de los hombres. No olvidemos que también hay violencia hacia los hombres. De los médicos no se encuentra con quién sabe. Hermano, acá es respuesta. Felicito a los hermanos concejales, hayan trabajado, muchas felicidades hermanos concejales. De la misma forma también los concejales de Huaki, Tarako, hermanos alcaldes, que aquí mi hermana defensora. Hermano acá, licencia Mapi, hermano Vaya Cremaca, promulgaremos para el resguardo de nuestros hermanos y hermanas. Jalea y hermano Marco. Los divorcios, no sé, en vez de, no sé, hermanos, en vez de Naira, hermanos, ampliancia, como decía el alcalde, allí no tenía su cosa ahí, ya está enseñando, ¿sabes? Pero ahora ya, pues, hace un trabajo ya, pues, directamente van, ¿no? A quejarse también, hermanos. Pero, hermanos, para ser más bien, no hay principios, digamos, aquí en el municipio de Tiwanaku, pero estamos sancionando una ley para prevenir, digamos, posteriormente, ¿no? A ver, sin antes, no quiero quedarme así indiferente como presidente del consejo y también todo el directorio y concejalas también, hemos preparado un presente a todos los hermanos, colegas, concejales, residentes también, hermanos. A ver, primero vamos a invitar a nuestro presidente del consejo del gobierno autónomo municipal de Huaki, hermano Rolando Caizaya, hermano. Ya tienes solito ahí, te voy a dar una. Un parito. Invitamos también a la hermana concejala Solema Mamani.
vicepresidenta, para lo cual invitamos también a nuestro hermano vicepresidente del Consejo Municipal de Tiwanaku, al hermano Armando Coronel, para que haga la entrevista. Asimismo, convocamos al hermano Serapio Limachi Torres, secretario del Consejo Municipal. También invitamos a la hermana Beatriz Bustos, por favor. Hermana concejala del gobierno de Tiwanaku. Hermanos autoridades, hermanos concejales, amigos presentes. A venir soltero. Vamos a invitar también a la hermana Vladimir. ¡Ay, hermanos! Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Realmente lo que se llama la violencia. Directo, directo, directo. Invitamos a la hermana Elvira, por favor, para que pueda tener la reunión. Invitamos también a la hermana Sandra Delgado, magistrada. Invitamos para que haga la entrega a la hermana Berta Huanca, por favor. No, la concejala de Buenas Tardes, Iván. Humana, licenciamante, hermano cantonal, camaraki, tape, maicos de subcentrales, tape, humanacaro, no, naira catarosana, runto, si pañani más, y algo, humanacaro, tape, churapata. No, naira camabasito, o ya que hermana concejal, no cupana, acá, junto, señabata, que no, señabata, que nos no, con la cerveza, una, pues, dan acá. Muchas felicidades, hermano. Muchas felicidades. Promueve el Consejo del Gobierno Municipal de Tiwanaku, hermano como presidente, Fidel Gregorio Chispetanqui. Ya, entonces invitamos a la hermana vicepresidenta, Nancy Coronel, Yusra. Invitamos por favor al hermano presidente del Consejo del Gobierno Municipal de Tiwanaku, hermano Nancy. Por lo menos se llama Chibice. Fuertes aplausos, muchas gracias. Hermana Rosa Marca Crapi, hermana Armando, por favor, hermano, la verdad, con todo, y con su señor valiente. Bueno, mil gracias, hermana, hermana de la historia, hermano alcalde, hermano alcalde, que sin llamar, con un cariño presente grande, hermana Rosa. Invitamos también a la hermana Rocío a Crapi Marca. Invitamos, por favor, al hermano cantonal. Hermano Dirma, cantonal, por favor, para que pueda también hacer la presentación. Invitamos a Filipe Maico Subcentral, zona centro, por favor. Plurinacional de Bolivia.
buen día con todas, con todos. Un saludo fraternal y de agradecimiento especial por habernos recibido en su casa al hermano Flavio Merlo, nuestro alcalde de Tiahuanaco. Un aplauso, por favor. También un saludo fraternal a nuestro hermano Edwin Balda, nuestro alcalde de Huaqui. Igual un saludo fraternal para el hermano Simón Rodríguez, nuestro alcalde de Taraco. Un saludo respetuoso a nuestro Giliri Maiku Ramiro Alanoca, también a nuestras autoridades originarias, subcentrales. De igual forma, un saludo fraternal a nuestras concejalas, concejales, presidentes del consejo que se encuentran el día de hoy. Un aplauso, por favor. Queridos hermanos, hermanas, para la Defensoría del Pueblo resulta el día de hoy un día de que va a quedar en nuestro recuerdo y va a quedar en nuestro corazón, no solamente por la posibilidad de haber juntos en hermandad hecho una ofrenda tan bonita, tan cariñosa, tan llena de amor y respeto a la Pachamama, que ha sido bien recibida. Creo que eso ha sido el augurio de lo que está iniciando entre la Defensoría del Pueblo y lo que es Huaqui, Tiahuanaco, Taraco. Para nosotros como Defensoría del Pueblo, estos convenios se traducen en la posibilidad de tenernos como instituciones aliadas, como instituciones hermanas, como instituciones que se cooperan, no como una institución que va y le dice al alcalde lo que tiene que hacer, va y le denuncia al concejal, va y le denuncia a los funcionarios. No, nosotros entendemos y sabemos las grandes responsabilidades que en este momento tienen los municipios y los cortos presupuestos que se asignan como consecuencia de lo que está pasando en nuestro país. Sabemos también que muchos municipios, en algunos casos, ya no cuentan con el personal que tenían antes, ya no cuentan con las condiciones económicas con las que se contaban antes. Y es por eso que la Defensoría del Pueblo ha comprendido que si nosotros queremos que los municipios, que las autoridades puedan garantizar los derechos, no lo van a poder hacer solos y tenemos que apoyarnos para aquello. Por ello la Defensoría del Pueblo, y se los digo de corazón, hermanos alcaldes, concejales, concejalas, queremos que su gestión sea de absoluto éxito. Queremos que su gestión sea recordada en las hermanas y en los hermanos por gestiones altamente humanas, altamente sensibles con los derechos de la población. Creemos que entre más exitosas sean sus gestiones, entre más calidez y calidad sean recordados ustedes como autoridades, se va a garantizar de mejor forma los derechos humanos en las poblaciones. Yo les he escuchado a todas y a todos que la necesidad de todas aquí presentes es de trabajar por nuestro pueblo. Y no hay mejor forma que trabajar por nuestro pueblo, de prepararnos para ser autoridad, para prepararnos para ser servidor o servidor público y, por supuesto, hacer gestión día a día. Hoy el alcalde de Tiahuanaco me dice: no te enojes, he llegado tarde, estaba trabajando. Me da alegría, alcalde. Quisiera que todas las autoridades fueran así de todo nuestro país, empezando 5 de la mañana sin reparar en los recursos. Esa es la esencia de una servidora, de un servidor público, más de la primera autoridad de un municipio. Por supuesto que sí, porque estamos trabajando por nuestro pueblo. Les he escuchado hablar muy atentamente y les quiero reconocer públicamente. Es muy grato escuchar a autoridades cercanas territorialmente como grandes amigos y grandes aliados. Esa es la unidad. Esa es la unidad que necesita nuestro pueblo, porque entre más unidos estemos, más posibilidad de gestión hay para realizar. Hay que reconocer eso. Quiero reconocer también que aquí cada municipio el día de hoy ha presentado una unidad entre su consejo y su ejecutivo para sacar leyes importantes. Eso es lo que necesita el pueblo.
un trabajo en unidad, en conjunto, que le beneficie a la población. Eso es lo que esperan. Y lo que el día de hoy ustedes han hecho, hermanos alcaldes, con estas dos leyes para resguardar a nuestras niñas, niños y adolescentes víctimas del feminicidio, lo que ha hecho nuestro hermano alcalde también respecto al reglamento, ajustar esos reglamentos para proteger a nuestras hermanas concejalas, para proteger a nuestras hermanas mujeres, hermanas, hermanos, ustedes están dando una lección de cómo se tiene que trabajar en derechos humanos. Hoy puedo decir que Huaji, Tarapo y Tiwanaku están haciendo gestión municipal con enfoque de derechos humanos. Hermanas, hermanos, eso no se ve todos los días. Y lo decimos desde una defensoría del pueblo cuyo trabajo es en derechos humanos. No se ve todos los días. Y lo voy a decir sin el ánimo de ofender a nadie. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley nacional para proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio el 2019. Las autoridades que están presentes hoy día han ingresado en marzo del 2021. ¿Cuánta gestión? ¿Cuánta agilidad ha habido para pensar en nuestra población? Ese reglamento de ética debería estar hace años ajustado para proteger a nuestras hermanas concejalas. Desde marzo del 2021 hasta ahora, meses han demorado para entender y comprender. Eso es gestión municipal con enfoque de derechos humanos. Yo quiero de verdad reconocerles, agradecerles. Me emociona ver cómo las autoridades, cuando hay voluntad, pueden trabajar muy bien por su pueblo. Hermanas, hermanos, yo sé que cuando se habla del tema de violencia contra las mujeres, que es uno de los ejes centrales de este convenio, los hombres dicen, y desde el corazón también sale, ¿dónde está nuestra protección? Yo quiero recordarles, nosotros luchamos contra la violencia de las mujeres, pero eso no significa que luchemos contra los hombres. Los hombres, los hermanos, son nuestros aliados de las mujeres y queremos tenerlos así, porque es la única forma de protegernos. Queremos unidad entre hombres y mujeres, pero una unidad sin sometimientos. Queremos unidad sin discriminación. Queremos unidad sin exclusión. Queremos unidad para todas y para todos, donde todas nos sintamos seguros y donde todos nos sintamos seguros, respetadas y respetados. Qué importante lo que ha dicho el hermano. Pareciera que en el último tiempo hay más divorcios, hay más agresiones. Hermanas, hermanos, estos tres convenios nos han de servir para pelear justamente contra ese resquebrajamiento social que hay, con estas malas prácticas sociales que a veces se presentan en nuestra sociedad, pero entendiéndolos y respetándonos entre todas y entre todos. Queridas compañeras, compañeros, los convenios tienen como único fin, reitero, fortalecerles en la gestión municipal. Eso queremos. Queremos que sus servicios municipales sean el ejemplo en el departamento y en Bolivia. Queremos que sus servidoras y servidores públicos, que tal vez no tienen todas las capacidades, reciban las capacidades. Nosotros nos vamos a encargar de capacitarlos con varias materias, como ha señalado el hermano. Es necesario. También queremos que los consejos municipales se constituyan en consejos municipales fuertes, no solamente para legislar, para fiscalizar, pero fiscalizar para mejorar la gestión municipal. Para eso necesitamos. Hermanas, hermanos, el día de hoy yo quiero reconocer o quiero manifestar que me he sentido muy bien, muy feliz de estar con todas y con todos ustedes. Y en esa medida, quiero proponerles públicamente, salgámonos del convenio. Yo quiero apoyarles en su gestión. Bolivia en este momento, nuestros pueblos necesitan trabajar desarrollo. Necesitamos trabajar en proyectos productivos. Y eso, a la larga, lo que repercute es en mejores condiciones de vida para las mujeres y los hombres que están habitando nuestros territorios. Hermanos alcaldes, cuenten con la Defensoría del Pueblo como una aliada. Cuenten con nosotros para realizar las gestiones que ustedes requieren en la sede de gobierno. Sabemos que es necesario. Cuenten con nosotros para buscar aliados, cooperación, organizaciones,
para que les apoyen en sus proyectos que vayan en beneficio de la población. Como decía mi abuela, podremos ser poquitos, pero sabemos gritar fuerte y llega, tiene alcance, valemos como muchos. Esa es la fuerza del pueblo aymara. En esta unidad, en estas alianzas, vamos a crecer, vamos a lograr lindos proyectos. Yo estoy segura de que sí. Tienen nuestro apoyo institucional, tienen nuestro apoyo personal y tienen nuestro trabajo y nuestro aporte técnico, por supuesto que sí. Para eso es una defensoría del pueblo, para que su pueblo no necesite defensorías que le defiendan de sus autoridades, sino defensorías que alienten a las autoridades para que garanticen efectivamente los derechos. Para eso se necesitan las defensorías del pueblo. Hoy, la situación de hace 10, 20, 30, 40 años ha cambiado en el mundo y las instituciones tenemos también que aprender a adaptarnos a aquello. Hermanas, hermanos, queridos, reitero, reconozco en Huaqui, en Taraco y en Tiahuanacu, gestión municipal con enfoque de derechos humanos y de protección de sus poblaciones más vulnerables. Les reconozco como hermanas y como hermanos, así quiero seguir andando con ustedes. Ratificarles este compromiso para andar conjuntamente con ustedes. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Permítanme y acompáñenme a decir: ¡Hayaya, marca Tiahuanacu! ¡Hayaya! ¡Hayaya, marca Taraco! ¡Hayaya! ¡Hayaya, marca Huaqui! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Departamento de la Paz! ¡Hayaya! ¡Hayaya, el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Hayaya! ¡Hayaya, los derechos humanos! ¡Hayaya! Muchas gracias. De esta manera, con las palabras de la defensora del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, la doctora Nadia Cruz, damos por concluido el acto protocolar de la firma de convenio interinstitucional que consolida el compromiso de las autoridades municipales para velar el cumplimiento de los derechos humanos de la población vulnerable. Por su atención, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.